días, mi gente. ¿Cómo está todo el mundo por allá? Bueno, por acá son las 7 y 26 y ya están despiertos los chicos. Aquí está Matthew. Hola. Hola. Y ahí está Michael, que tiene que pararse súper más tarde. Pero porque él tiene clase a las 9 y 15 y yo trato de que duerma un poquito más. Pero este niño, no hay manera. Se despierta como las gallinas, tempranito. Aquí estoy aprovechando y tomando mi rico cafecito, pero ¿qué creen? Se me acabó el hazelnut. Lo pedí a Walmart y no me lo trajeron. Hago constar, me lo cobraron esta vez, pero no me lo mandaron. Qué decepción. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que son nuevos en el canal, a los que están pasando por aquí, a los que solamente han venido recomendados de alguien o que YouTube los recomendó, que vean nuestros videitos, que nos den un dedito arriba, que se suscriban, que es muy importante para nosotros, y que nos dejen un comentario que nosotros con mucho gusto lo leemos y los respondemos. Y a los que ya están con nosotros en el canal, pues gracias por seguir apoyándonos todos los días y siendo parte de nuestra familia de YouTube. Vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy y por allí les sigo diciendo. Y aquí estoy haciendo unas yuquitas que se me antojó hoy. Regularmente nunca compro yucas, pero en esta vuelta pues pedí un paquete de yucas. Ya están sancochadas y ahora las voy a freír. Que se me antojó unas yuquitas fritas de desayuno. Aquí ya las estoy picando para después freírlas. Buenas, buenas, mi gente. ¿Cómo está todo el mundo por allá? Bueno, por acá, miren qué hermoso día. Miren los cielos azulitos. Y vamos camino a buscar el bote para lavarlo y prepararlo. Aquí están los chicos. Hola. Hola. I want my own window. Y aquí va el señor sin cabeza. Granja que tenemos cerca de donde nosotros vivimos. Este es camino de la escuela de Michael. Moo moo. I saw Moo Moo. Él siempre dice Moo Moo. Bueno, como ven, aquí estamos. Aquí es donde paramos el trailer y el bote. No sé si lo alcanzan a ver. Ok. Como ven, esa es una cosa aquí. Todos los vecindarios tienen una regla que nada se puede parar. No se pueden parar los trailers, los botes, nada dentro de los mismos vecindarios, o sea, en las propiedades. Así que la gente se ve obligada a alquilar storage o lugares de almacenaje para parqueo de los trailers y de los botes. Hola. Hola, mi amor. Hola. Así que así es como
pasa por acá. Y aquí está mi reina también. Hola a todos. Así que esto, pues bueno, por eso tenemos, nos vemos obligados a parar el bote y el trailer acá. Miren, tenemos el sunroof abierto. Miren esta preciosura de cielo. Excuse me, mama. Las bendiciones que nos da Dios. Miren ese cielo azulito. Y la cabeza de un Michael. Beep, beep. Bueno, como ven, ya aquí está el bote. Por fuera no se ve que haya que hacerle mucho. Pero no sé, a ver, Michael, que estás allí trepado, enséñanos a ver cómo está adentro. Lento, mi amor, para que se pueda ver. Michael, give it this. Ya está prendido. Esto es como estás el bote. Try grab the rope. Can toss it down. Try grab the rope. No sé qué más. That includes the anchor. So we're gonna clean this car. No lo muevas tan rápido, mi amor, que entonces no se logra ver nada. So we're gonna start. Yeah. We're gonna clean this. It's gonna look a whole lot different. Yeah. So aquí está mamá. Maggie. There you go. Bueno, mi gente, aquí estamos en un sabadito de acción. Sí. Miren qué tan cerca estamos del aeropuerto, que los aviones se ven. Ya tienen hasta las llantas abajo. Tienes que acercarte o vas a mojar adentro. Megan está en control de la manguera. I'm enjoying this a lot. Yeah. It looks so cool with them. Okay, hay que pasarlo un poquito más allá abajo. Y vamos entonces del otro lado. I think we should clean around this area because it looks pretty dirty.